Muy buenas tardes, Presidenta de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, público que nos acompaña. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable 15ª legislatura, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la presente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución, por medio del cual la honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Turismo, así como a los municipios de la entidad cuyo territorio comprenda regiones costeras, para que en ámbito de su competencia den cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 11 de la Carta Magna, con la finalidad de garantizar el libre acceso y tránsito a las playas y zonas costeras del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente exposición de motivos. Todos los ciudadanos mexicanos cuentan con la garantía constitucional de libre tránsito, tanto los ciudadanos de la localidad como los turistas nacionales que viven en nuestro estado, a descansar y disfrutar las playas y vivir la experiencia del Caribe mexicano. Esta garantía constitucional se encuentra prevista en el artículo 11 de nuestra Constitución y se encuentra reconocida desde 1917 tal derecho de transitar y residir de manera libre en el territorio mexicano, al señalar que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Es así que las playas mexicanas son bienes que todos los habitantes del país pueden usar, gozar y disfrutar, a cuyo acceso no tendrán impedimento alguno en el marco previsto por la legislación y con la supervisión y la vigilancia de autoridades federales, estatales y municipales, pero preocupantemente la realidad es otra. En los últimos años hemos leído de manera recurrente en las notas de prensa, radio y televisión, así como en las redes sociales, un sinfín de denuncias públicas por parte de los ciudadanos locales y de turistas nacionales, que al pretender transitar y hacer uso de las playas y zonas costeras del Estado de manera libre, han sido objeto de agresiones, así como detecciones ilegales y violentas por parte de personal de vigilancia de diversos hoteles y hasta de la misma policía municipal, y han sido sacados de manera por demás bochornosa y vergonzosa de las playas ubicadas principalmente en el norte del estado, que incluso han sido registrados en videos tomados por sus celulares y subidos a las redes sociales como el Facebook y el Twitter, causando grave perjuicio a los destinos de playa que ya son observados por miles de probables turistas nacionales que reprueban este tipo de acciones y podrían desistir en su deseo de venir a nuestro estado a disfrutar de sus vacaciones. Al ser cuestionados por sus actitudes, el personal de vigilancia de los grandes hoteles ha manifestado que solo cumplen las órdenes de sus superiores y esta terrible historia se repite año con año. Y tristemente, cada vez los ciudadanos van perdiendo la batalla, aunado a la construcción de nuevos y grandes hoteles, se van cerrando las vías para acceder a las playas públicas y estas dejan de ser públicas, ya que muchas de las veces los propietarios de los hoteles quienes, al amparo de una concesión de zona federal marítima, se pretenden adueñar de las playas y las privatizan, colocando bardas, toda clase de obstáculos y hasta letreros que prohíben el acceso y libre tránsito a las playas.
por lo que los lugareños y sus familias, así como los turistas y visitantes, son impedidos de transitar libremente y son tratados como extraños en su propia tierra. A pesar de que las concesiones se otorgan para uso y aprovechamiento de la zona federal marítima y no solo son título de propiedad, en lo que los concesionarios se pueden ostentar como dueños exclusivos de las playas y zonas costeras, sino para que cuenten con la posibilidad de desarrollar un giro, en este caso comercial, cerca de la playa. Además de que nuestra Constitución Federal establece que dichos bienes son propiedad de la nación y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es de hacer notar que la Ley General de Bienes Nacionales, en sus fracciones quinta, sexta y séptima del artículo 29, prevé que tanto las playas marítimas como la zona federal marítimo terrestre, las rivieras y zonas federales de las corrientes, así como los puertos, bahías, radas y ensenadas, son bienes de uso común. Y en su artículo 30 expresa que todos los habitantes de la República puedan usarlos sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. Así como también dispone el reglamento para uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en su artículo séptimo. Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin limitaciones y restricciones que las siguientes. Y en su fracción segunda establece, se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquellas que apruebe la Secretaría, atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente. El artículo 17 del mismo reglamento establece que los propietarios de los terrenos y colindancias con la SOFEMAT deberán permitir el acceso libre a dichos bienes de propiedad nacional. En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría estará obligada a solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República para que por su conducto se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso. Podemos notar con profunda preocupación que a pesar de que existen normativas y se han establecido programas de inspección y vigilancia a través de las autoridades competentes, muchos dueños de hoteles se encuentran violentando el libre tránsito y violando derechos humanos y prerrogativas de los ciudadanos y de sus familias de manera impune, principalmente de los menores que requieren se les brinde un pleno desarrollo e igualdad de oportunidades. Por lo que se considera fundamental que se les brinde libre acceso a todas las playas y zonas costeras del Estado. No hay que pasar por alto que el reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar establece sanciones en su artículo octavo que a la letra dice: la Secretaría sancionará con multa de 10 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el capítulo respectivo. A quienes infrinjan las limitaciones, restricciones y prohibiciones que se indican en el artículo anterior, sin perjuicio de las sanciones que establezcan otros ordenamientos legales de carácter federal, estatal y municipal. De hecho, la obstrucción libre de acceso a las playas es causal de revocación de la concesión, autorización o permiso otorgado de conformidad con el artículo 47, fracción séptima del citado reglamento. En relación con lo anterior, considero que es de suma importancia que dentro del esquema de concesiones en playas y zona federal marítimo terrestre, la SEMARNAT revise las disposiciones regulatorias aplicables a efecto que los concesionarios respeten el libre acceso de todas las personas a esta zona, siendo relevante que a través de la PROFEPA intensifique las visitas de verificación a los concesionarios a efectos de sancionar la obstrucción de libre acceso a las playas y zona federal. Asimismo, es necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias se encuentren establecidas en el artículo primero de la Ley General de Turismo que a la letra reza: la materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.
Los procesos que se generan de la materia turística son una actividad prioritaria nacional que bajo el enfoque social y económico generan desarrollo regional. Para que en sus módulos de información turística ubicados en las zonas estratégicas de las zonas turísticas de la entidad, se le brinde información a los turistas acerca de su derecho de libre acceso y tránsito en las playas del estado y de dónde y cómo interponer quejas y denuncias cuando se le viole ese derecho. Finalmente, se requiere también hacer un respetuoso exhorto a las autoridades municipales de la entidad que cuentan con regiones costeras para que, de conformidad con sus disposiciones de desarrollo urbano y asentamientos humanos, se asegure delimitar en el trazado urbano las áreas de libre acceso a las playas y la zona federal marítimo terrestre y coloquen letreros en las entradas a dichos accesos en los cuales se haga el señalamiento que son propiedad de la nación, de uso común, libres de acceso y tránsito, con el propósito de que las personas tengan la certeza de localizar las áreas por las que puedan entrar y transitar en dichas zonas. Por lo anterior expuesto a este honorable Pleno Legislativo y derivado a que en solo unos meses iniciará la temporada vacacional alta y los turistas de todo el país vendrán a disfrutar las playas y costas de nuestro estado, a experimentar las maravillas del Caribe mexicano, me permito insistir en la inminente necesidad de exhortar a las autoridades competentes federales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y Secretaría de Turismo, Setur, así como a los municipios de la entidad cuyo territorio comprenda regiones costeras, para que asuman la responsabilidad y el compromiso de responder con eficiencia, suficiencia, prontitud y oportunidad en la protección irrestricta de la garantía constitucional de libre acceso y tránsito y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos quintanarroenses y los turistas nacionales e internacionales que vienen a disfrutar de las hermosas playas y zonas costeras del estado de Quintana Roo. Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, presento ante este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 15ª legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de su competencia garantice el mayor respeto y cumplimiento de la garantía constitucional de libre tránsito prevista en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, así como las disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Bienes Nacionales como en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, vías navegables, playas, zonas federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, así como la Ley de Aguas Nacionales y demás legislación aplicable a fin de que se lleve a cabo una adecuada inspección y vigilancia dentro de la zona federal marítimo terrestre y de las playas del estado de Quintana Roo de conformidad con lo previsto en los títulos de concesión correspondientes para que se garantice a los habitantes del estado y a los turistas locales, nacionales y extranjeros el libre acceso y tránsito a las playas del estado de Quintana Roo por parte de quienes gozan de la concesión para el uso y aprovechamiento de la SOFEMAT y en su caso se sancione el incumplimiento a sus restricciones. Segundo, la honorable 15ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia en sus módulos de información turística ubicados en las zonas estratégicas de zonas turísticas de la entidad, se le brinde a los turistas locales, nacionales y extranjeros información acerca de sus derechos, libre acceso y tránsito en las playas del estado y de dónde y cómo interponer quejas y denuncias cuando se le violente sus derechos. Tercero, la honorable 15ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a las autoridades de los municipios de la entidad cuyo territorio comprenda regiones costeras para que en el ámbito de sus respectivas competencias se aseguren de delimitar claramente en el trazo urbano de las zonas de asentamiento humano colindantes con las playas y la zona federal marítimo terrestre
los accesos públicos correspondientes y se coloquen letreros en las entradas a dichos accesos, en los cuales se haga el señalamiento que son propiedad de la nación, de uso común, libres de acceso y tránsito, con el propósito de que las personas tengan la certeza de localizar las áreas por las que puedan entrar y transitar con confianza en dichas zonas. Dado en la ciudad de Chetumal del estado de Quintana Roo a los 19 días del mes de mayo del año 2017. Diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.